La salida de MacArthur el día de ayer por una lesión trajo el reingreso de JP, uno de los participantes que ha tenido uno de los desempeños más bajos en los últimos tiempos del desafío. Y cabe mencionar que esto al parecer fue planeado por la producción porque al parecer MacArthur y Alpha le estaban planeando una estrategia para que volviera a reingresar Byron o alguien bueno al desafío. Incluso hicieron chistes acerca de JP que no les gustaría que estuviera en el equipo, aunque lo recibieron todos sabemos que no fue de la mejor manera recibido porque sabemos que Alpha es un equipo que tiene unos competidores bastante buenos y sabemos que JP incluso quería irse de la competencia, no le metía mucha energía a las pruebas, estaba un poco aburrido. Lo cierto es que con la salida de Byron, ahora el, los equipos se van a empezar a equilibrar un poco más y realmente el equipo que estamos viendo que está un poquito más fuerte podría ser Gama. Lo cierto es que esta estrategia que quería hacer alfa fue arruinada, podríamos decir que por producción, que mucho antes de que se diera la prueba del desafío a muerte, decidieron sacarlo cuando normalmente siempre esperan a que pase esto, les dicen al día siguiente, pero no, quisieron hacerlo antes. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.